Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su programa preferido del deporte michoacano, Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Lunes, inicio de semana, y hay muchísima, muchísima información que compartir de la mano de ustedes durante la próxima hora. Vamos a revisar a detalle lo que ha hecho el Club Atlético Morelia durante este fin de semana, que continuó con sus trabajos de entrenamiento en la pretemporada y que también ha realizado visorías minuciosas para un grupo de alrededor de 30 jugadores juveniles que en algún momento estuvieron en fuerzas básicas de Monarcas. Estas visorías continuarán hoy y mañana, lo vamos a platicar. Vamos a revisar todo lo que pasó alrededor del Estadio Morelos e incluso adentro del Estadio Morelos, porque esa gran iniciativa de Julio Magaña, el aficionado con quien platicamos la semana pasada, pues tuvo eco y varios aficionados, entre ellos muchos de La Locura 81, acudieron a limpiar el perímetro del Estadio José María Morelos y Pavón. También vamos a revisar lo que sucedió adentro del estadio, y es que comenzaron ya a remover las butacas que decían Monarcas en la parte de Preferente Poniente para poner las letras de manera que digan Canarios, es la información que tenemos, o Atlético. Vamos a ver en qué termina, pero es un hecho que estos trabajos ya empezaron. Tenemos las imágenes. Tenemos imágenes también del gran triunfo de Marco Psycho Beltrán, el peleador moreliano que el viernes por la noche en Monterrey logró retener el título de 135 libras de la empresa Lux en artes marciales mixtas en un combate espectacular donde demostró una fuerza inquebrantable el michoacano para venir de atrás y derrotar a David Mendoza. Y la cereza en el pastel de este programa es que tendremos comunicación en vivo hasta Colombia. ¿Qué hay en Colombia? Bueno, allá está un viejo conocido de toda la afición michoacana, el señor Aldo Leao Ramírez. Mire, sí, escuchó usted bien, un hombre histórico, campeón de Copa con Monarcas, y es que levanta la mano para venir a apoyar al Atlético Morelia en su participación en la Liga de Expansión. Así que quédate con nosotros, comparte este programa, participa, comenta con nosotros y sé parte de esta familia de Ecos del Quinceo. Si estás al interior del estado de Michoacán, te mando un fuerte abrazo caluroso. Muchísimas, muchísimas bendiciones para esta semana que arranca. Saludo a mis compañeros en la mesa. Hoy Mitch se ha delatado. Viene de rojiamarillo. ¿Cómo le va, mi querida Mitch Cárdenas? Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal, Marco Eder? Por eso se hacen los chismes, eso no es cierto. Iniciando la semana, pues, con mucha actitud, ¿no? Como debe ser, porque también regresa a la Liga MX con el torneo Guardianes 2020 el día jueves. Tendremos 5 días para ya no extrañar tanto el fútbol, pero bueno, enfocándonos con lo que es Atlético Morelia, ojalá que Aldo Leao nos dé buenas palabras sobre, pues, de que venga, ¿no?, a este equipo, porque como bien mencionaba Marco, estuvo en momentos muy importantes con Monarcas, también subcampeón con aquellos, en aquella final contra los Pumas en el 2011, estuvo y fue capitán y referente, me atrevo a decirlo, de este equipo. Sé que siente la playera, ya veremos sus declaraciones más adelante, y la gente pedía ya, ¿no?, que empezaran a quitar lo de Monarcas. Ya quitaron algunas sillas y están acomodando. Ojalá que diga Atlético y del otro lado pues ya está la palabra Morelia, ¿no? A mí me gustaría así. Así es, Mitch. Tenemos un gran programa el día de hoy. Eder Ávila, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, tan elegante como siempre. Bienvenido esta semana a Ecos del 15. Hola, Marco, te saludo con gusto. Mitch, también a ti te saludo con muchísimo gusto y a toda la gente que nos está acompañando desde sus hogares, dispositivos móviles, desde sus oficinas, también reincorporándose a la nueva normalidad o desde donde sea que nos esté pues visualizando, ¿no?, viendo el programa de del Quinceo. Los jugadores ya comienzan también, Marco, a pues sentirse un poco más cómodos, a conocer un poco más la ciudad de Morelia, en donde van a estar arraigados en los próximos años, o bueno, eso se espera. Tal es el caso de Tamay, Alfonso Tamay, también Gael Acosta, quienes se dieron la oportunidad, ¿no?, de comer un gazpacho. Eduardo Pérez también anduvo ayer. Sí, van conociendo un poco la gastronomía, entonces eso es bueno, porque hay que tener muy en cuenta que en medida que el jugador esté contento y también su familia, el rendimiento, todo pinta para que sea mejor, ¿no? Porque no tendrá otros factores en los cuales preocuparse y simplemente centrar su atención en su rendimiento y el del equipo. No digo, Eder Ávila, Mitch Cárdenas, no digo que estos jugadores que integran al nuevo Atlético Morelia no hayan sido queridos por las aficiones anteriores de los equipos en los que han estado. Pero sí puedo asegurar que el 90-95% de los jugadores de este plantel nunca antes habían sido tan bien recibidos, con los brazos abiertos y con tanto cariño como la afición de Morelia los está recibiendo en estos momentos. Y es muy importante, es positivo y a la gente le cae bien
ver en redes sociales que los jugadores están conociendo la ciudad, que presumen el gazpacho, que presumen estar en el centro histórico, en fin, eso es generar identidad, claro. De a poco. Y qué bueno que se está dando de forma genuina. Pues ahí está, vamos a arrancarnos con la información y precisamente a revisar un poco de lo que ha hecho el Club Atlético Morelia este fin de semana. Poco a poco comienzan ya a incorporarse el grueso de los jugadores. Ahí los vemos ya trabajando con las famosísimas jerseys de entrenamiento. No han llegado todos, ¿eh? Por ejemplo, Rodrigo Bazzani y el brasileño Rodrigo Bazzani y también el africano Jacob Akronk no han reportado todavía al conjunto michoacano. Ya la mayoría de los mexicanos están listos. Siguen temas pendientes. ¿Llegará Vilchis o no llegará Vilchis? Es uno de los temas que en estos momentos más mantienen en vilo la afición michoacana. Sí, ¿qué más preocupa? Y mientras tanto, pues los jugadores trabajando hoy, por ejemplo, el trabajo matutino lo hicieron en un club privado de esta ciudad michoacana, porque hay que recordar que la parte de la preparación física es vital en estos momentos bajo las órdenes de Martín Pachulo. Ese hombre que vemos en pantalla es Patricio Arana, el director deportivo del conjunto michoacano, el hombre que más está de cerca de la directiva junto con el equipo. Y poco a poco, entonces, el conjunto moreliano empieza a tomar forma para un torneo cuya fecha de inicio sigue siendo muy incierta, Eder Mitch, porque al parecer no va a ser el 14 de agosto. Ya por allá adelantó David Medrano Félix el fin de semana que es probable que se recorra dos semanas más, hasta el 28 de agosto. O sea, más de un mes todavía le queda. Es que todavía está bien, ¿no? Yo creo que le cae bien a este equipo porque creo que trae las cosas Morelia, sí. Contrarreloj, ¿no? Aún no están todos los jugadores, el equipo se presenta el 31, es decir, 15 días después ya arrancaría el torneo de la noche a la mañana. Yo creo que está bien y lo más importante, ¿no? El calendario, porque hay que ver, como lo adelantaba José Luis Higuera, se va a jugar como un carrusel, pues, algunos días los martes, otros los miércoles, otros los jueves, otros los domingos, pero a mí me parece bien incluso también por el tema de la pandemia, ¿no? Porque bueno, creo que no han dado a conocer como tal los resultados, pero no han dicho que alguno salió negativo. Sí, eso es importante y qué bueno que lo mencionan, Mitch, porque de repente se nos olvidó, Eder, que el lunes pasado se hicieron las pruebas. Y dos días después debieron haber y no ha habido ningún mandado resultados. Que diga, estamos todos limpios, sí. O hay dos, como suelen hacerlo los equipos, ¿no? Porque nunca dan nombres exactamente. Propios. Exactamente. Dicen, hay dos o tres, cuatro asintomáticos, y en este caso el Atlético Morelia no ha informado todavía si el plantel completo salió negativo o si en efecto hubo algún caso que dio positivo. Y aparte, ustedes coincidirán quizá conmigo que esto le viene, como Mitch lo dijo muy bien, al equipo, al menos para el Atlético Morelia. Quizá equipos como Cancún FC, que ya había arrancado la pretemporada, junto con también Tampico, Cimarrones, Mineros, son de los equipos que ya arrancaron su pretemporada. Leones Negros, que fue de los primeros que pues realizó pruebas de COVID-19, todos ellos ya arrancaron sus procesos de pretemporada, entonces me parece que con ello el Atlético Morelia podrá llegar a buen término en lo que va a ser el tono físico para lo que será ya el arranque de la próxima campaña. Por lo tanto, también hay que tener muy en cuenta que entre más tiempo tengan para prepararse, desarrollar una pretemporada, mejor van a tener penetrado ya la idea del de estratega técnico, todos los jugadores que no se han contagiado, todos los jugadores que no venían por parte de Zacatepec y que no conocían a Ricardo Baliño. Mientras, los jugadores que no lo conocían ya van a poder tener, pues todavía una idea más clara de lo que busca Ricardo Baliño. Y eso también hay que decir que reduce el hecho de que pueda haber partidos, los partidos iniciales sobre todo, que puedan ser un tanto negativos, porque ya se tiene que tener una idea más estructurada de lo que se está buscando en cuanto a lo deportivo. Sí. Entre más preparación, va a llegar mejor el equipo. Y hay que recordar las palabras de nuestro compañero José Manuel Díaz, que después de consultar a varios expertos, nos comentaba que el tiempo idóneo es mínimo de 6 semanas. Si se logra recorrer el torneo el 28 de agosto, ya Atlético Morelia contará con ese tiempo mínimo de 6 semanas para realizar este trabajo físico. No hay planes, evidentemente, de que se haga pretemporada en otra ciudad. Todo el trabajo será en la capital michoacana. Sí, coincido contigo, Michi. Creo que para el Morelia en particular, esta noticia de que se pueda todavía retrasar el inicio del torneo de apertura 2020 en la Liga de Expansión le viene de maravilla, precisamente por todo lo que ya comentas. Para todos los equipos, ¿no? Vendría muy bien, incluso para los equipos de la Liga MX. Fue la mudanza, todo eso. Incluso la propia Liga tiene mucho, mucho todavía que organizar. Nos pudimos poner en contacto con gerentes de mercadotecnia de algunos clubes durante este fin de semana y nos comentaban que no hay en la Federación Mexicana de Fútbol una propuesta ya firme
fija, firme, sobre este multicontrato televisivo que pretenden acercar. Entonces, es uno de los puntos... Es que todavía hay muchos flecos. Ese es muy importante. Ese en particular es súper importante porque puede tener mucho beneficio económico para los clubes si realmente se logra acuñar este proyecto que tienen de que sean 3 o 4 televisoras las que en conjunto transmitan todos los partidos. Y como hay algunos equipos que están a favor, hay otros que están en contra, que dicen, yo necesito tener mi horario fijo, o sea, saber que juego martes a tal hora, miércoles a tal hora, jueves a tal hora, y no estar rotando, porque eso va a complicar mucho que la afición logre darse cuenta exactamente de cuál es nuestro horario. Si les parece, vamos a leer rápidamente un par de comentarios. Gracias a toda la gente que está participando, son muchos el día de hoy, gracias. Nos dice el señor Ulises Rico, está muy brilloso su rostro, ahí les encargo, gracias por el comentario. Eduardo Orozco, ánimo Atlético Morelia. René Cortés, no se ve ni más, ¿qué pasó? Disculpa si hubo una falla técnica, pero ya estamos bien. Jaycee Santillán nos dice que llegue Aldo Leao Ramírez. Nos dice Roberto Bayo, hola, ¿saben algo con respecto a Vilchis? Está negociando, seguramente... Seguramente esta semana podrá haber noticias al respecto ya concretas, si firmó o no firmó. Dice Luis Joao Baltázar, prefiero a Aldo Leao que a Bassani. La afición se sentiría identificada. Por cierto, Aldo Leao le vamos a preguntar, pero creo que podría jugar con pasaporte mexicano, ¿eh? Sí. Tiene la doble nacionalidad. Y aparte, fue uno de los jugadores que, bueno, como tú lo dijiste, ya tiene antecedentes aquí. Se podría decir que fue, quizá no formado en México, pero que sí ya ha jugado tanto en Liga MX, en algunos equipos de peso, por lo tanto sería pues no, un beneficio aquí, a favor. La huella que dejó aquí es sí, grande. Pero yo me refería al panorama respecto a los trámites y todo lo que involucra, ¿no? Sí, cuenta con pasaporte mexicano. Nos dice Iván Cortés, disculpen, que no solo se puede tener a 3 extranjeros, en estos momentos solo hay 2 en el plantel. El brasileño Rodrigo Bassani y el africano Jacob Akron. Hay que hacer el acotamiento de que Manuel Oeschwor, el defensa argentino o nacido en Argentina, juega con pasaporte mexicano. Entonces, él no ocupa plaza de extranjero. Nos dice Iván Cortés, perdón, Leonardo Velázquez, ojalá lo traigan a Aldo Leao Ramírez. Muchas gracias a toda la gente que está participando. Nos pregunta Eduardo Arias, ¿de qué se trata eso de Canarios TV? Una convocatoria que lanzó ayer el Atlético Morelia. Bueno, ya le estamos platicando más adelante. Vamos a una pausa. Al regresar, tenemos en vivo al colombiano Aldo Leao Ramírez. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate.
Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos abriendo la comunicación, gracias a la tecnología, con Aldo Leao Ramírez, extraordinario futbolista que dejó muchísimas tardes, noches imborrables en la memoria de la afición michoacana, campeón de Copa en el 2013 y uno de los futbolistas con mayor técnica individual que se han puesto en la historia, el uniforme rojiamarillo. Ya lo tenemos en la línea al señor Aldo Leao Ramírez, a quien le mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias por tomarnos la videollamada. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos acá en Morelia. Mitch Cárdenas, Eder Ávila, tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo te va, Aldo? Muy buenas tardes. Saludos. Invitación y, bueno, contento de poder compartir un rato con ustedes. Aldo, pues mucho que platicar contigo esta tarde, y quisiera comenzar preguntándote qué emociones sentiste durante los últimos días con el tema de Monarcas Morelia, que se lo llevaron a Mazatlán, que ese equipo con el cual tú jugaste y dejaste tantas buenas tardes ya no existe más en la capital michoacana. Platícanos, por favor, cómo viviste esta noticia a la distancia. La verdad, sí, un poco triste por su historia, porque dejé huella en esa institución y que de un momento a otro desapareciera de esa manera, ¿no? Pero bueno, son cosas que llegan a doler en su momento, triste, pero son cosas que suceden en el fútbol. Solo quedan los recuerdos. Me escribieron muchos compañeros que estuve ahí, mucha gente de la afición también me escribió que comentándome su dolor, toda la tristeza que tenían por esto. Bueno, yo hice parte de esa historia, sí le duele mucho a uno, pero bueno, quedarse con los buenos momentos, con los recuerdos y las cosas positivas que uno dejó en esa institución. Platícanos un poco sobre tu actualidad, Aldo, ¿qué has hecho en los últimos tiempos? Sabemos que sigues activo en el fútbol profesional, sabemos que eres un gran profesional que se ha mantenido todavía entregando su fútbol allá en Colombia. ¿Cuál es la actualidad de Aldo Leao Ramírez, para que la afición michoacana lo tenga claro? Bueno, primero que todo, cuidándonos de esta situación, de lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, de esta pandemia, lo del virus. Y sí, sigo activo, entrenándome fuerte, disfrutando todavía de esto. Estoy con Águilas Doradas y bueno, un equipo que me ha dado, después de que terminé el ciclo con Atlético Nacional, la bendición de seguir acá en Medellín jugando, siendo cosas importantes, disfrutando de todo esto. Y bueno, esperemos seguir disfrutando unos añitos más. Todavía siento ese deseo, esas ganas, esos entrenos, de seguir haciendo las cosas, de seguir disfrutando del fútbol, de esta carrera tanto que me ha dado, y bueno, esperemos, ojalá Dios permita y sea así. Aldo, te saluda con muchísimo gusto Eder Ávila en la mesa de Ecos del Quinceo. Te mando un abrazo, por supuesto, a la distancia, y me gustaría preguntarte, ¿hay alguna posibilidad real, una posibilidad tangible para que tú puedas venir como tal a la capital del estado de Michoacán de nueva cuenta y regresar al Estadio Morelos, en donde maravillaste a la afición? Bueno, fíjate que ha sido algo muy, muy chistoso, porque me han escrito mucho en mis redes y de que estaba la posibilidad de volver. Pues no me cierro la puerta en absolutamente para nada, sabiendo de los gratos y lindos recuerdos que tengo de Morelia, de la ciudad, del estadio. Sí he visto en la red y he escuchado que llega un nuevo equipo, y tampoco me cierro, más allá cuando siempre me trataron bien, la afición tiene muy buenos recuerdos míos, y qué más de poderle seguir brindando ese fútbol. Si se llega a dar la oportunidad o se llegan a dar las pláticas, es cuestión de dialogarlo, mirarlo, y se toma la decisión. No me cierro la puerta, la verdad, para nada. Siento una gratitud inmensa por esa afición, por esa institución que en algún momento me dio muchísimo, el cual yo se lo retribuí con buenos momentos, con mi fútbol, con todo eso. Y bueno, espero, ojalá, si se llega a dar la plática, no me cierro, y la tendremos en cuenta sin ningún problema. Me da mucho gusto saludarte, soy Michelle Cárdenas. Preguntarte en concreto, ¿qué le aportarías tú a este Atlético Morelia, sabiendo pues que sí tú estuviste en Monarcas Morelia, pero en la primera división, y en esta liga pues se buscaría ascender en algunos años para regresar al máximo circuito? ¿Qué le aportarías tú? Me aportaría todo mi profesionalismo, el liderazgo,
toda esa mentalidad positiva, todo ese recorrido que he tenido y que ya lo viví allá. Y yo creo que eso hoy en día es muy fundamental en el fútbol para lograr muchas cosas y más como eso de lograr un ascenso, ¿no? No me cierro, sería un bonito reto y lo tomaría con todo el orgullo y lo disfrutaría al máximo, de verdad que sí. Aldo, mucha gente, desde que dimos a conocer que tendríamos una entrevista contigo, pues se ha entusiasmado, ¿no? El hecho simple y sencillo de que tú estés abierto a la posibilidad de escuchar alguna plática entusiasma a la afición. Sin embargo, hay un sector de la afición que se pregunta cuál es el estado físico y futbolístico de Aldo, dada la edad que tienes. Evidentemente eres un gran profesional que se cuida. Prueba de ello es que sigues activo en el profesionalismo, pero me gustaría que le dijeras tú a la afición cuál es el nivel actual físico, futbolístico de Aldo Leao Ramírez. Muy bueno, he terminado el semestre pasado, terminé haciendo goles, jugando de tú a tú, entrenándome de tú a tú con jugadores muy jóvenes. Yo sé que hoy en día la gente y los directivos y a todos les preocupa mucho la edad en muchas situaciones, pero cuando uno ha visto y ha tenido una carrera con una disciplina, por algo me permite hoy en día a los 39 años todavía estar jugando y compitiendo sin ningún problema. Soy todo un profesional, me sigo entrenando, me sigo preparando de la mejor manera, me alimento bien, me cuido muchísimo y siempre lo hago con todo el profesionalismo porque lo disfruto. Dejo una gran imagen en Monarcas, por lo que hice, por el fútbol que mostré, porque eso fue lo que enamoró mucho a la afición. Y sigue intacto, ese fútbol sigue intacto, aún con mucha más madurez y con mucho más profesionalismo, porque ya llegó en una edad donde realmente ya sabe manejar muchas cosas, el físico está muy bien y no voy a tener ningún problema en eso, porque siempre me he preparado bien, la verdad. ¿Estarías dispuesto a sacrificar un poco la parte económica? Porque se sabe que en esta liga, que es la liga de expansión, pues los sueldos no son iguales a los de un equipo de primera. Sí, lógico. Todo llega por añadidura. Yo siempre en mi carrera nunca puse de prioridad lo económico, sabiendo que es un factor fundamental para uno en el momento de retirarse. Pero siempre pensé de que eso llegaba por añadidura y lo viví en muchas ocasiones cuando se terminaba un semestre con Monarcas. Tenía muchísimas ofertas de otros clubes donde le colocaban la plata a la mano a Morelia y Monarca y siempre llegué en acuerdo con ellos porque era yo siempre colocaba de prioridad el sentirme bien, que mi familia se sintiera bien y de seguir disfrutando esas cosas. Aldo, me gustaría preguntarte, considerando todo lo que has comentado ya, tu estado físico, tu estado de forma, también mental, pero también considerando el talento que tienes y la veteranía pues por la cual atraviesas, me gustaría preguntarte, porque también a la afición le genera cierta pues incógnita, debido a tus palabras también, ¿a qué edad te gustaría retirarte del fútbol por las condiciones que actualmente tienes? ¿Cómo te visualizas o cómo visualizas tu futuro en los próximos años dentro del fútbol? ¿A qué edad te gustaría retirarte? Mira, soy de los que pienso que me gusta vivir el día a día. Hasta el momento disfruto levantarme temprano. Yo, por ejemplo, hoy acá es lunes festivo y no tuve ningún problema de entrenarme, entonces todavía lo siento eso el día y en el momento en que yo piense y no sienta eso, soy el primero que voy a hacerme un costado porque no le haría daño a una institución y me daría daño yo ni a los compañeros que me rodean. Hasta el momento lo siento, quiero seguirlo disfrutando. Yo podría decirte a ti, fácil un año, año y medio, puedo tomar la decisión, pero eso es algo como adelantarse uno. Uno sigue viviendo y dentro de todo, retirarme y seguir activo en el fútbol, seguir involucrado en eso, es uno de los pensamientos que tengo y esperemos a la Dios que se me dé así. Aldo,
prácticamente estamos llegando al final del enlace. Te agradecemos mucho la comunicación, la gentileza, pero me gustaría que te despidieras con un mensaje para la afición michoacana. Tenemos muchísimos comentarios de la gente que nos está viendo. Te voy a leer un par de ellos nada más. Dice Manuel Trejo, te queremos, Aldo, te queremos. Nos dice Iván Cortés, no digas nada, Aldo, eres bienvenido. Gio Linares nos dice, eso es amor por los colores, eres grande, Leao, mis respetos y admiración. Acá por Francisco Javier Soto nos dice, todos a Twitter a decirle a José Luis Higuera para que fiche a Aldo, Leao. En fin, realmente es muy positivo la manera en la que la gente está aceptando tu deseo de venir a colaborar. Un mensaje, por favor, para que te despidas de la afición michoacana después de este contacto. Primero que todo, agradecerle a Dios, a ustedes, y agradecerle a toda esa afición, porque en realidad yo no tengo sino agradecimientos hacia ellos, la manera como me trataron a mí, a mi familia, siempre me hicieron sentir en casa, a la institución, a los directivos en su momento, Monarca Morelia, muy agradecido, todo ese entorno, y de verdad que de parte mía, totales agradecimientos siempre, porque los llevo en mi corazón, porque una institución que siempre la llevo ahí, siempre lo va a hacer lo mejor, y ojalá así sea, y muchas bendiciones para todos ellos. Te mandamos un abrazo, Aldo, muchas gracias, y estaremos al pendiente de lo que pueda suceder en el corto plazo, y en caso de que no termine por suceder nada, mucho éxito y muchas bendiciones, y que tu carrera siga tan magistral como ha sido hasta ahora, con ese profesionalismo que a todos nos demostraste siempre. Muchísimas gracias, Aldo. Ramírez Micheder, yo nada más les dejo lo siguiente, Rodrigo Millar, 38 años. Titular indiscutible, ¿eh? 39 Aldo Leao. La edad es solo un número. Lo que realmente vale es cómo te cuidas, el profesionalismo, la disciplina. Y por las palabras de Aldo, el tipo está para jugar 2 años más. Así que bueno. Y lo dijo. O sea, valoraría de alguna manera el retiro a partir de un año, año y medio, pero sería eso adelantarse. Entonces, claro, de momento, por lo que podemos ver un poquito más allá de sus declaraciones, todavía quiere jugar. Y si es con el Atlético Morelia, bárbaro. Si no, pues bueno, continuará su carrera pues fuera del club, fuera de México. Y bueno, ojalá que siga maravillando, porque talento tiene de sobra, Aldo Leao. Sí, no, seguramente tiene talento de sobra para la Liga de Expansión. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias por participar en esta entrevista con Aldo Leao Ramírez. Ya volvemos para revisar las visorías que ha tenido el Atlético Morelia y lo que está pasando en el Estadio Morelos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. No me cierro las puertas a nada. La frase con la que Aldo Leao Ramírez lanza el mensaje a la directiva del Club Atlético Morelia. No sé si haya tiempo, no sé si esté en sus planes. Simple y sencillamente es el deseo manifiesto de un jugador que fue referente y que se siente con la capacidad física y futbolística para venir a aportar al nuevo proyecto. Marco, Aldo Leao todavía le puede aportar mucho en lo futbolístico o más en la experiencia, que de momento el equipo me parece que ya tiene, ¿eh? Ya tiene experiencia. ¿Qué le puede aportar más? ¿Experiencia o
nivel futbolístico. Una combinación de ambas. Creo que más experiencia, pero yo no descarto que sea un jugador que te pueda dar 60 minutos por partido de una gran calidad. Y tomando en cuenta eso, precisamente el talento nato que tiene para, como se dice en el argot, repartir el pastel en medio campo, creo que no le cae mal a nadie un jugador con esas características, que tenga el deseo además, porque eso es muy importante, la voluntad, el deseo de sumar, de querer venir a aportar. Y lo decía Aldo, dentro de la entrevista, cuando le preguntabas, Mitch, ¿qué le puedes aportar al equipo? Mencionó liderazgo. Y también otra parte, que no lo mencionó él, pero que puede ser interesante también, a nivel mediático sería una bomba. Sí, y lo que decías, Mitch. De que sí, o sea, la afición ocupa a alguien muy referente de lo que fue Monarcas Morelia para que haya ese clic. Y Aldo Leao creo que sería el indicado, porque ¿cuántos aficionados, no me van a dejar mentir ahorita en los comentarios, a la playera le pondrían Aldo Leao? Sí, y sería bárbaro. Sería bárbaro, a decir verdad, pero ¿no les parece que la experiencia ya está dada con esos elementos y también lo mediático? Tal es el caso de Lodgeborg, tal es el caso, por ejemplo, ninguno, de Tamay, que acaba de mandar un mensaje. Lo que hizo Aldo Bichis. Leao. No, ni tampoco. Su currículum. No, pero o sea, también estuvo, hay que ser conscientes, ¿no? O sea, de estar rozando ya los 40 años. O sea, entonces, en cuanto a lo futbolístico, me parece que tiene talento de sobra el Doleado. ¿Sabes, o sea, qué? Y no lo digo yo, lo han dicho personas que jugaron, pues a un lado de él, lo decía, me parece que lo tuvimos en entrevista, el Recodo también. El Recodo Valdés. Que si le ponías un cono a un lado, lo hacía jugar. O sea, eso te habla de la magnitud de lo que era Aldo Leao, pero de lo que era Aldo Leao cuando figuró aquí en Morelia en 2011, 2002, entonces... Creo que para tener la respuesta de ello habría que darnos un vistazo, perdón que te interrumpa, clavado a los últimos partidos, ¿no? Sí, y lo hice, terminé metiendo goles. Porque tal es el caso, por ejemplo, yo no digo que sea lo mismo, evidentemente, pero el caso de Jorge Valdivia, que es un jugador muy mediático. Pero que te juega tres partidos por torneo, por el tema de las lesiones. ¿Cuántos partidos jugó? Cinco y no fueron completos los 90 minutos. Entonces, ¿para qué quieres un jugador de ese tamaño que sí te venda muchas casacas y que haya sido un futbolista puntero, en este caso con su selección? Tal es el caso, por ejemplo, de Valdivia, pero que con el equipo, para lo que lo trajiste, no te terminó por rendir. Entonces, yo es a lo que no estoy del todo convencido, porque no sé qué tanto le puedo ayudar en lo deportivo, en la experiencia, en lo psicológico, en la empatía con la gente. Me parece que es el que más, y de los que más se podrían traer, porque no hay muchos de los cuales formaban parte de Monarcas y que fueron de alguna manera muy queridos o figuras del equipo. No hay muchos. Pero que todavía sean posibles de que lleguen. Yo creo que él, por lo tanto, que tiene buen nivel, ¿no? Si no diría, no, ya estoy a punto de retirarme aunque sigo jugando. Yo creo que todavía tiene algo que aportar. A lo mejor sus últimos destellos de fútbol los podría dar en el Atlético Morelia. Pero está alejado de la posibilidad un tanto, ¿no? Eso depende de la directiva. Eso depende de la directiva, es lo que te decía. O sea, no sabemos si hay cupo para Aldo Leao Ramírez o no. Es simple y sencillamente el deseo, la voluntad del futbolista que está manifiesto. Está manifiesto, simple y sencillamente. ¿Qué opinan ustedes? Creo que la opinión de la gente está muy clara. Les encantaría tener a Aldo Leao Ramírez por acá. Vamos a continuar en el tema que hemos preparado el día de hoy. Es que el fin de semana, el sábado, para ser precisos, en punto de las 5 de la tarde, ahí en el centro de formación, en la salida a Charo, ahí por Ciudad Industrial, en la capital michoacana, se juntaron alrededor de 30 futbolistas que sueñan con tener cupo dentro del plantel del Atlético Morelia. Ahí lo vemos a Claudio Zamudio, por ejemplo, ese que anda de blanco, y este es Quirós, César Quirós, que viene de Club Deportivo Uruapan. Hay muchos jugadores que quieren formar parte del conjunto michoacano, y no hay nada definido todavía, porque las visorías, repito, iniciaron el sábado, pero continúan hoy y mañana, también ahí en el centro de formación, donde Ricardo Baliño y todo su cuerpo técnico estuvo muy al pendiente de cada detalle, al igual que el director deportivo Patricio Arana. Entonces todavía no está cerrado. No, no está es cerrado. Que en estos momentos el plantel tiene entre 15 y 16 jugadores ya firmados. Faltarían unos 10 o 9, porque nos dijo Baliño, ¿no? 24, 25. Entre 8 y 9 jugadores los que estarían todavía con posibilidad de acceder. ¿Ves a Claudio Zamudio, Marco, en posibilidades? Me parece que sí, Es un buen delantero, Claudio Zamudio. Creo que podría tener opciones, aunque también esa parte del campo ya lo tienes a Eduardo Pérez, lo tienes al Chupi. ¿Qué otro delantero hay? Está Tamay, está Gael Acosta. Está un poco competido ya en el tema de la delantera. Y creo que en el medio campo y en defensa es donde más cupo todavía puede haber para estos futbolistas que quieren hacer, levantar la mano
para llamar la atención. Sabemos que ahí está también Uriem Castrejón, un lateral derecho que estuvo en la sub-20 de Monarcas Morelia, de muy buenas condiciones, vino a hacer visorías. También está Luis Soto, que jugaba en la sub-20 de Monarcas. Varios de ellos, de estos chavos que están haciendo visorías, en algún momento estuvieron en fuerzas básicas de Monarcas. Y ojo, no todos son michoacanos. Hay muchos que tienen otra procedencia, pero que en algún momento ya estuvieron por algún club de esta entidad. Vamos a ver al final de cuentas cuántos de estos jugadores logran el objetivo de quedarse con un cupo dentro del plantel del Atlético Morelia. Repito, para cerrar el tema, hoy continúan las visorías a las 5 de la tarde en el CEFOM y mañana terminan ya para entregar una lista de un posible filtro para seguir viéndolos y ya para ponerlos a entrenar con el equipo a ver qué tal. Y eso es la actualización del tema de las visorías, que por cierto, perdón Mitch, nada más para cerrar, organizaron José Juan García y Memo Arcia. Y que Ricardo Aniño, hay que recordar a la afición que tiene buen ojo, ¿no? Porque cuando estuvo ahí en los Venados de Mérida, descubrió a Henry Martin, uh-huh, que actualmente es jugador de las Águilas del América. Tiene entonces a lo mejor tiene ojo de águila y descubre algún talento michoacano o juvenil, ¿no? Tiene mucha experiencia trabajando con gente joven, con fuerzas básicas, con categorías inferiores, como le llaman en Argentina. También ya hay un encargado de la cancha del Estadio Morelos. Así es, el ingeniero Flores, el Miguel ingeniero Ángel Flores, que viene de La Piedad. Y que ha trabajado también para Atlas, con el caso de Reboceros. Y que es un cargo de una gran responsabilidad. Sí. Estamos hablando de una de las mejores canchas de México. Sí, ¿no? si algo tiene el Estadio Morelos que no se le puede, me parece que contradecir en ningún sentido, es la cancha. La cancha está en un muy buen estado. Cuando se fue Morelia, Monarcas en este caso, regada, con un buen color, bien pareja, no había ondulaciones. Era una alfombra, sí, tal cual. O sea, de eso ¿han ido sí a Inglaterra, algún campo de allá? No he tenido la oportunidad. Yo todavía tampoco, pero en pero internet parece, se ve maravilloso. Parece. El Estadio Morelos parecía una cancha de Inglaterra. Vamos a ver si se puede continuar el Teatro de los Sueños con esa línea. El Teatro de los Sueños, sí. ¿Por qué no? Y vamos recuperando a revisar estas imágenes, hablando del Estadio Morelos, porque ya empezaron los trabajos del reembutacado. Este video es cortesía de la cuenta de TikTok, cg.atleticomorelia. Tuvieron acceso lados, precisamente, ¿sí?, al estadio. Y miren, pues ya se está transformando, ¿no? Qué buen meme el de Thanos, que aplicó su snap para llevarse las letras de Monarcas. Sí. Y ahora vamos a ver en qué termina. Me parece que van a ponerle Atlético, ¿no? Sí. Estoy sí seguro. Porque la O ya está al final ahí, sí, ¿no? La T y la L, mira. La T, la L. Entonces dirá Atlético. Se va a ver bonito, ¿eh? Se va a ver bonito. Y la gente ya está festejando que se empiecen a hacer este tipo de trabajos. Se termina la era de Monarcas. Bueno, ya se acabó, pero a nivel imagen, todo lo que decía Monarcas en el José María Morelos y Pavón, ahora dirá Atlético Morelos. Pero es una era gloriosa. O sea, si bien fue... No sé si gloriosa. Fue gloriosa, Marco, porque no tienen otro título. Sí. O sea, es a lo que voy. No se puede olvidar la gente de ello. Me parece que de lo que sí se tiene que olvidar es de la directiva, porque la directiva a fin de cuentas fue la que no terminó por reaccionar de una buena manera, un poco malagradecida incluso, no un poco, muy malagradecida con la afición, que durante mucho tiempo le abrió el corazón y siempre estuvo apoyando, incluso más en el 2017 cuando el equipo se iba a ir, y que bueno, a pesar de ello tiene poca memoria, en fin, ya es un tema del pasado, pero me parece que la afición en el fondo pues le guarda un cariño muy muy grande a lo que era Monarcas Morelia. Claro. Porque pues es la son las entrañas, son los antecedentes, son los es parte de la historia, ¿no? Es y es en lo que se transformó el Atlético Morelia, y bueno, vino la metamorfosis a Monarcas Morelia y ahora viene otra regresando al Atlético Morelia. Entonces simplemente quedarse con el lo que es el símbolo, el alma de la institución, y olvidarse de la directiva, que no... Totalmente. No al final de cuentas, el equipo es de la gente, ¿no? Y antes de irnos a la pausa, vamos a revisar un poco de la tarea bastante digna que tuvieron a bien hacer algunos aficionados del equipo, ¿no? Ahí vemos a Julio Magaña, con quien hablábamos la semana pasada, en estos trabajos de limpieza alrededor de la barda perimetral, por la parte exterior del Estadio José María Morelos y Pavón, alrededor de 50, 60 aficionados, muchos de ellos de la barra Locura 81, se presentaron de forma voluntaria y con total amor por los colores, por el equipo, por el medio ambiente, para hacer estos trabajos. Y ustedes me dirán, bueno, no tiene nada que hacer, pero no. Esto es poner el ejemplo, señores, y esto es realmente querer apoyar, porque a ellos nadie les pagó un peso, nadie los invitó, nadie les dijo vengan a hacerlo, fue una iniciativa personal, y eso es lo que hay que valorar. Todavía el día de hoy se dieron cita ahí a las afueras del Estadio José María Morelos para continuar con este trabajo, que si no lo hacen ellos, no lo hace nadie, y eso es realmente lo que se tiene
que valorar. Ojalá que la directiva pues les dé un guiño, por lo menos ya pasaron las imágenes en la cuenta oficial y eso por supuesto que motiva a los participantes de esta gran iniciativa. Se juntaron alrededor de las 9 de la mañana, estuvieron hasta la 1, 2 de la tarde, incluso pintaron un escudo del Atlético Morelia debajo del espectacular que todavía tiene jugadores de Monarcas ahí en el Libramiento frente a la central de autobuses. Pues es lo que hay, vamos a ver qué comenta la gente, porque realmente tenemos muchos comentarios el día de hoy. Gracias por participar, nos dice José Luis Ferreira. Fue gloriosa y seguirá en la historia porque sigue siendo Morelia y somos historia independientemente de la parte empresarial. Por supuesto. Justo lo que dice Eder Ávila. Nos dice Julio César Castrejón, el señor Laporta dijo que estaba mal que hayan ido a limpiar. ¿Sí es cierto, señor Laporta? Díganos. Ah, es verdad. Sí, sí, ayer lo dijo en su platicando con el señor Laporta. José Fernando Amezcua, el Nene Peña y Quirós aportarían mucho al Atlético Morelia. Buenos jugadores y queridos de Aguacateros de Uruapan, CDU. Sí, pero el Nene Peña no vino a estas pruebas. Fueron 5 jugadores de Aguacateros, CDU Uruapan, los que vinieron. No estaba el Nene Peña incluido. Lemuel Carreón, muchas gracias por sus estrellitas. Un abrazo de verdad. Dice Lemuel Carreón que hay que hacer cooperacha para traer a Aldo Leao Ramírez, que ya dijo, no es un tema económico, eso no habría problema. Nos dice Mario Ochoa, hay que traer a Sabá. No, Sabá sí ya está retirado, de hecho, hace triatlón. Espinosa, François Joan. Eder es el Faitelson del quinceo. Oh, me enorgullece que me diga así, la verdad, pero no sé por qué lo diga. Sería interesante preguntarle por qué. Bueno. Pues damos una pausa, nos dice Ivancito Torres, ¿cómo se extraña al señor Laporta o a Sergei Román? Son hombres muy ocupados, a veces no pueden venir. Muchas gracias. También se dan su taco, ¿no, Marco? Se dan su taco, sí, están muy cotizados ellos dos, pero bueno, se hace lo que sea. Sobre todo el señor Laporta, Marco. Que... Sí, qué bárbaro. Sí, es un rockstar absoluto. Sí, sí, sí. Una eminencia. Si lo conocieran. Vamos a una pausa, nos dice Isaías Valdés, que traigan a De Pepris. Saludos hasta Austin, Texas, para Samuel Bolaños. Muchas gracias por participar con Ecos del Quinceo. Al regresar, vamos a platicar de un orgullo michoacano dentro del octágono. Se trata de Marco Beltrán, quien es campeón de peso gallo y lo retuvo el viernes en la liga de MMA más importante de Latinoamérica. Ya volvemos para platicar. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por participar con nosotros. Somos muy agradecidos de contar con tu presencia, por supuesto. Vamos a dejar poquito de lado el tema de fútbol, el tema del Atlético Morelia, para enfocarnos en un gran logro de un deportista michoacano, Marco Psycho Beltrán, muy conocido en el ambiente de las artes marciales mixtas, uno de los pocos mexicanos que ha logrado representar a este país dentro del máximo nivel de este deporte, que es la UFC. Algunos años participó de muy buena forma en el máximo nivel. Y ahora continúa con un nivel elite, Marco Beltrán, ya que dentro de la liga más alta de MMA en Latinoamérica,
como es Lux, pues se mantiene como vigente campeón. El viernes pasado, allá en Monterrey, en un evento que levantó mucha expectativa, se enfrentó a David Mendoza en un espectacular combate que realmente fue cuesta arriba para el moreliano Marco Beltrán, porque prácticamente desde el inicio le rompieron la nariz. Muy fuerte salió su contrincante David Mendoza, que puso contra la pared al michoacano. Sin embargo, después de 4 rounds... en donde hubo un intercambio de golpes brutal, donde salió sangre por todos lados, donde la gente estaba realmente muy, muy, muy emotiva, el michoacano logró imponerse en el cuarto lugar aplicando una técnica de sumisión, una llave importante la que hizo Marco Beltrán para quedarse con el resultado y ganarlo, insisto, ya sobre la hora. Muy, muy importante este resultado que obtuvo Psycho Beltrán y que lo mantienen como un peleador top, no solo en México, sino dentro de Latinoamérica, dentro de las artes marciales mixtas. Así que ahí está Marco Beltrán, un orgullo michoacano. Ahí estamos viendo las imágenes. Realmente lo tuvo complicado. Y él comentaba después de la pelea que el apoyo de su madre, de la memoria de su madre, que hace no mucho tiempo se nos adelantó en el camino, ha sido fundamental. Yo le dije a mi madre que me acompañara durante la pelea y ahí la sentí. Y seguramente esa presencia sagrada provocó que Marco Beltrán nunca tirara la toalla y que al final de cuentas lograra imponerse en esta pelea que, insisto, lo exigió al máximo. Vemos las imágenes, Mitch Cheddar, realmente es impactante, ¿no? La forma en la que se tunden en una disciplina como lo es el MMA, que cada vez cobra muchísimo más adeptos dentro de este país. Sí, claro, y ahí bajo la sumisión fue un combate bastante disputado en cuestión de lo que viene siendo las llaves, mucho tiempo sobre la reja, y eso te implica un esfuerzo bastante considerable, en este caso para Marco Totocayo, quien estuvo, como te lo digo, pues mucho tiempo con las rejas detrás, y eso es muy desgastante para el luchador, en este caso él, que está soportando no nada más defendiendo cualquier postura de su contrincante, sino también soportando el peso del mismo y la fuerza que ejerce, y además tratar de librarse de las llaves, de la sumisión que intenta hacer en este caso el rival. Me parece que es pues evidente que el esfuerzo fue bastante, bastante fuerte. El intercambio de golpes fue sobre todo en los primeros rounds, cuando tú comentas que se llegó este golpe que le rompió prácticamente el tabique de la nariz. Sí, así es. A raíz de eso, pues tratar de la sumisión, ¿no? Una llave llamada Bone Flu Choke, o Bone Flu Choke, es la que utilizó Marco Beltrán para, a final de cuentas, obtener el triunfo en el cuarto round, ya prácticamente sobre la hora, y dejar sin posibilidad a David Mendoza. Tenemos comentarios de la gente. Nos dice José Luis Ferreira: felicidades a Marco Beltrán, qué bien que se le reconozca a estos deportistas, y qué mejor hablar de otros deportes también. Claro, por supuesto, lo hemos dicho hasta el cansancio, otro Michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas, y ya sabemos que a la gente acá le encanta el fútbol y que hay una gran expectativa por todo lo que está sucediendo con el Atlético Morelia. Sin embargo, no podemos dejar pasar, perder de vista el esfuerzo, el talento y los logros que están realizando otros michoacanos dentro del deporte. Por cierto, mañana en vivo en este estudio nos va a acompañar Marco Beltrán para que conozcan un poco más de su trayectoria, de su actualidad y todo lo que tiene que ver en este mundo de las artes marciales mixtas, que, insisto, cada vez ha ganado mucho más adeptos en territorio mexicano. Estuvo a nada de perder la pelea, nos dice Sergey Román. Así es, insisto, creo que dentro de la trayectoria de Marco Beltrán ha habido muchos combates así de dramáticos, que ha sabido sobreponerse, venir de atrás para terminar ganando. Es una fuerza de voluntad tremenda la que cuenta este peleador, que créame, se ha preparado muchísimo en Estados Unidos, ha estado en Brasil aprendiendo las diferentes técnicas que completan a las artes marciales mixtas, y bueno, nos da mucho gusto que tenga estos resultados. Ya prácticamente nos estamos yendo del programa, tenemos un par de comentarios más. Adriana Morelia, muchas gracias por tu comentario, qué buen programa, gracias en verdad por
participar con nosotros. Pues prácticamente estamos llegando al final. Mitch Cárdenas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estén al pendiente, es que habrá muchas noticias esta semana. El jueves arranca la Liga MX, la de los Guardianes 2020. Así es, Marco, les vamos a traer en estos días, justo antes del jueves, todo el calendario de esta primer jornada de la Liga MX, que ya hacía falta, ¿no? Ver a esos equipos de primera división, aunque también está la expectativa de que inicie la Liga de Expansión. ¿Cuándo juega el Mazatlán en esta primera jornada? El día viernes ante Puebla. Ante Puebla. Bueno, pues ahí está. Tengo ganas de ver al Mazatlán de Ávila. Nos vemos mañana. Será bueno verlo, aunque a decir verdad, pues a mí no me ha dejado contento el desempeño, en este caso, del equipo de Paco Palencia. Muchos cambios, como 1,600 me parece que hizo Paco Palencia. Sí. Y pues muy pocos resultados. Por cierto, ya está a la banda del Recodo como patrocinador. No, está bárbaro. Que hagan su lucha, a decir verdad. Vámonos. Es la lucha que hacen todos los demás equipos. Pero a mí no me gusta el estilo de Paco. Yo soy de Cholos este torneo. Guedismo absoluto. Vámonos. Gracias, ¿no eres de Cruz Azul, Marco? No, Cholos, Guedismo absoluto. Vámonos. Gracias.